Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí de vuelta en una serie de Minecraft. Supervivencia 1.7.2. Volvemos. Las personas que me ven dijeron que estaba bien eso de los shaders porque les gustó. Okay. Mientras seguí caminando, muy lejos de donde acabé el episodio anterior donde morí. Pues me encontré unos arqueros ovejas en el camino. Luego estuve buscando mucho esto y estuve pues replantándolo, plantándolo, replantándolo y ya tengo bastante. También estuve matando vacas como si no hubiera mañana para tener cuero. Creo que el cuero lo guardo por aquí. Ahí está, para tener cuero. Para los libros, para hacer una mesa de encantamientos en este episodio. Okay, lo primero que vamos a hacer va a ser coger todo esto. Creo que ya no hace falta replantarlo porque pues la verdad ya tenemos bastante. Aunque quizás igual no esté jugando. Así que, así como a mí, a las personas que me ven, mi mejor amiga, mi mejor amigo, pues dicen que sí les gustó, la verdad, bastante. Y estaba pensando, justo cuando acabé el vídeo, dije, bueno, pues, si este sistema operativo es tan genial como presumo, yo imagino que sí podría grabar con otro tipo de shader. Así que lo descargué. Y justo estaba testeando y me llevó una sorpresa. A ver. Los shaders que decía la otra vez son unos ultra y estos son los estándar, pero la verdad es que se ve bastante bien. Y sorpresa, si lo soporta. Ay, es que este sistema operativo sigue impresionándome. Okay. Lo que pasa es que esto, la verdad, no le veo mucha importancia. Lo del efecto de sombras. A mí lo que me gusta es el agua. Y se lo quito. Porque no ocupo que esté renderizando tanto en efecto de sombras. Además, me está dando cuenta también que lo ponga oscuro, lo ponga brillante, igual no se nota diferencia. Así que se ve bastante genial. Zeus. Ah, me encanta mi ordenador. Bueno, no el ordenador en sí, sino el sistema operativo. Para los que se pregunten si tengo una gráfica buena, la respuesta es no. A ver, a ver, a ver, ya casi acabo. He visto vídeos de gamers que juegan en Windows. Aquí hay más de esto. Y me lo dejo por ahí tirado. Anda tú, como si tuvieras mucho. La verdad es que sí, tengo mucho. Decía que he visto. Pues me he visto gameplays de gamers que juegan en Windows que tienen, no sé, 2 GB de tarjeta gráfica, 3 o 4, y que esto le va, no sé, como a 20, a 30. Así que me dirán, no, pues ¿cuántos gigas tienes tú de tarjeta de video? Solo uno. Es 1 GB de una tarjeta de video. Justo no me acuerdo cuál es, pero tiene 1024 megas y es GDDR3. Y pues la verdad no importa ahorita que esté hasta 30 FPS porque pues el gameplay se graba en 30 y se sube en 30, así que si está en 40 igual no van a notar la diferencia ustedes. Ni yo. Ok, mientras iba por aquí explorando, encontré esta zona que curiosamente pues fue generada por el mapa. Y me di cuenta que era porque mientras estaba explorando tenía otro mod instalado que se llama Filler, que genera estructuras así automáticamente y pues se generó. Y como la vi inofensiva, pues decidí dejarla. Estaba pensando quizás hacer una casa por aquí, pero lo consideré como trampa teniendo en cuenta eso. Y bajé hasta aquí. A ver, hoy vamos a hacer varias cosas. Primero tengo que ir por mi pico de diamante que lo dejé por aquí. Pico de diamante.
De hecho, también lo que podría hacer para no ver esas. El OpenGL hace que haya líneas como por aquí. Eso me molesta. Igual como el máximo es como la media de FPS que tengo ahorita son 40, pues lo voy a poner en 50, así que igual no sé la diferencia. Bajo, bajo, bajo. Todo esto lo hice como en una hora. Estoy busqué y busqué diamante. Y sorpresa, no encontré ninguno. Tengo mucha suerte. Ah, pero bueno. Tengo más. No, ya se me están acabando las antorchas. Búsquese allá. Búsquese allá. Porque se supone que esta es la capa 12, ¿verdad? Sí. Y no encontré. Por lo que voy, está por acá. No, 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 no. Tengo 50. Okay. Es que a veces como que se me hace muy alto el sonido del juego. Ah, debe ser por los cascos que uso. Por acá era. Miren qué hermosa se ve la lava. Sí, era por aquí. Ocupo un poco de obsidiana. Ah, esto es lo de siempre, he tardado. De hecho, si quieren, pueden adelantar esta parte del gameplay. Esta parte del vídeo. A ver, a ver. Lo que me molesta un poco de estos shaders es como que no iluminan bien. Por ejemplo, vengo por acá, pongo los que antes tenía, que es Chocapic. Está un poquito más iluminado, ¿no? Pongo esos que me encantan, Zeus. Y no. Ah, a propósito, este. Ellos también hicieron esos Zeus versión 10.0 Lite, que según es para ordenadores poco potentes, pero la verdad es que es una farsa. Cada vez que lo pongo me bota la tarjeta gráfica. No sé si será un error mío o qué. Esto es como del mod. Ay, ¿cómo se llama ese mod? Creo que Dynamic Lights. Dynamic Lights. Así, la estoy jugando. Que cuando vas caminando se te va iluminando si tienes una antorcha. Y esto también pasa con este pack de shaders. Les estoy mostrando. Es como si les estuviera haciendo un revisado de pack de shaders en vez de estar jugando y estar picando obsidiana. Debería apurarme porque voy a tardar mucho con esto. Sí, la verdad es que sí les gustó mucho esto de los shaders. Y yo hasta hace unas semanas no sabía que podía hacer esto. Es que mientras estaba haciendo mis pruebas de vídeo, me pasó algo vergonzoso. Y es que me di cuenta que no tenía instalado ningún controlador de la tarjeta de vídeo, así que prácticamente no tenía una tarjeta de vídeo. Jugaba Minecraft y siempre estaba a 60 FPS y no mente. Y pues yo pensé que era por la tarjeta de vídeo. Dije, ah, pues debe ser porque es buena. Y nada, que era que estaba jugando con la tarjeta de Intel. Luego, cuando me di cuenta de mi enorme error, pues instalé el controlador adecuado de mi tarjeta. Es una Nvidia. Creo que ya me acordé. Es una 5200M. Pues ya instalé su controlador debido. Y pues me dio la sorpresa de 400 FPS, 300. Y como ya les digo, no es que mi ordenador sea el mejor, sino el sistema operativo optimiza muy bien todos los juegos. Todos los juegos, todos los juegos. Todos los juegos que he jugado los optimiza al 100. Eso explica por qué con 1 GB de tarjeta gráfica estoy. Con unos shaders que son es como, ¿cómo decirlo? Como los shaders que más demandan. Bueno, quizás me la estoy jugando ahí cuando digo eso. Ay, no sé, es que se me acaba la plática. ¿Por qué tengo 2 cubos de agua? No lo sé, tengo 14 obsidiana. Ay, es que quizás igual no me baste.
Oye, yo soy un obsesionado con eso de la luz y ese es el único problema que le veo a este pack, que se ve un poquito más opaco todo. Aunque es un sacrificio que estoy dispuesto a correr, porque soy raro. Ta ta ta. Luego 16. No sé hasta qué punto. ¿Cuántos voy a ocupar? Con 16 podría hacerme. Sí, no. Bueno, ya sé. Igual hoy no voy a hacer el portal al Nether. No, 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 porque me va a tomar pues mucha parte del vídeo y tendría que ir al Nether y tal, y no. Hoy solo voy a hacer la mesa de encantamientos y, lo voy a ir a y les voy a ir a mostrar algo que encontré. Mientras estaba buscando ovejas, arqueros que matar. Será un nuevo nombre para ellos. No, eso aquí no es. Ovejas, arqueros. Qué hermoso se ve todo con este pack. ¿Sobrevivió de noche? Y bueno, pues he vuelto. Es que justo me hablaban allá afuera. Les gusta venirme a molestar cuando estoy grabando. Pues rápido, rápido, rápido. Hay que llegar antes de que se empiecen a generar los mobs. Ahí viene el marquero. No me des, no me des, no me des, no me des. Duérmete, duérmete. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Para que esto me vaya bien, quité todas las animaciones, pero me gustaría mínimo tener la de fuego para ver cómo se quema. Este arquero. Está. ¿Qué se siente, eh? Por andarme matando en el episodio 2. Oye. Oye, no seas pesado. Es que. Es un cobarde. No puede ser, no puede ser. Es que no puedo ir, si huyo, sería un cobarde yo. Se llama la envolvente. Ándale, y no le di ninguna. No puede ser. Oye. Deja de molestar. Por poco me mata. Y de verdad que si me hubiera matado hubiera tenido un enfado épico de proporciones demenciales. Pues me hizo poquito daño, ¿no? Son las cosas que más odio, los arqueros. Ok, tengo papel por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesito, en primer lugar, hacerme unos cofres. Esta no va a ser mi casa, obviamente. Esto nomás es temporal. Para estar aquí. Tal, y ya. Ok, aquí voy a meter todo esto. Esto no. Esto que no ocupo por ahorita. Esto sirve para ocupar. Esto y esto. Ok, ahora. Por aquí hay papel. Esto. No, no, no. Esto aquí. Esto aquí. Luego sigo con esto. Porque aún no voy a hacer librerías. Porque todavía no tengo una casa. Nomás esto es para. Ándale. Tararara. Ya tengo una mesa de encantamientos. Que en cuanto tenga una casa, lo voy a poner. Va a ser lo primero que voy a poner para intentar encantar algo con protección. Protección contra proyectiles me vendría muy bien para esos arqueros. Malditos arqueros. Ok, lo que les quiero enseñar está por acá. Tararara. Este pack hasta añade nubes y eso que no las tengo habilitadas. Oye. Ajá. Eso de verdad no lo vi. ¿Pero dónde está? No lo veo. Bueno, pues.
Como le seguía diciendo, de seguro sigue allá adentro, ¿verdad? No lo ves a los ojos y ya. Es que esos son unos llorones. Si los ves a los ojos, se molestan y se ponen a llorar. Ah, esto por acá. ¿Qué les quiero enseñar? Tararara. Lo encontré cuando estaba buscando ovejitas. Ovejitas arqueros. Ahí está, un pueblo. Los aldeanos, de verdad, no son nada del otro mundo. Porque estos. Oye. Algo. Ándale, otra vez. Algo aquí abajo debe ser grande. Que se está generando porque como que me traba al llegar hasta aquí. A ver, voy a venir sin correr. Ahí está. Decía que todos estos aldeanos son unos tacaños y no intercambian nada. Bueno. Bueno, este sí. Justo lo que voy a encontrar. Pero por ejemplo. Este. No. Ándale, tú. Sí. Te voy a dar dos esmeraldas por un sombrero de cuero. Y pues la verdad no tiene nada interesante. Pero encontrar una villa, pues eso es lo bueno. Es lo genial de esto. Y principalmente porque a estos pobres hombres les vamos a robar su comida. Robamos zanahorias. Lo malo es que en esta versión aún no está eso que hicieron de que ahora los aldeanos pueden. Ay, se me va. Pueden cultivar y replantar el cultivo. Porque antes pues siempre estaba así, cuando uno se lo quitaba. Aquí hay una oveja arquero. Cuando uno se lo quitaba, pues ya no volvía a aparecer. Hay otras ovejas arqueros. ¿Ya ven lo que dice en ese dicho de un lobo en piel de oveja? No, pues ahora es un arquero en piel de oveja. Frases célebres de Eugenio. Ay, nadie me hace caso, lo sé. Qué bonito es el agua. Es que me enamoro de este pack. Cheiras. La verdad estoy pensando que podría. A ver. Aquí no hay una estantería. Sí, la verdad me voy a hacer una mesa. Me voy a hacer estanterías y sí voy a encontrar algo. Y dirán, ¿con 12 niveles? Sí, con 12 niveles. Ok, no hay estanterías. Si no hay aquí, no creo que haya. No. Ah, ya me voy. Aquí tienen lava. Me voy. Muérete, maldito arquero. Qué hermoso se ve con este pack. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero es que no me canso de decirlo. A propósito, Celopan compró un portátil hace unos días, que fue su regalo de Navidad. Yo no estoy seguro de si estoy yendo por la dirección correcta. Ándale, típico de mí, perder. A ver, ahí está el pueblo. ¿Por dónde era? Rayos. Creo que era por aquí. Ah, es que tengo problemas mentales. Sí, creo que era por aquí. Ah, por aquí. Bueno, como seguía comentando, Celopan compró un portátil hace unos días. Y se supone que es un portátil para gamers. Pero se estaba quejando de que a veces Minecraft no le iba bien y que no podía jugar con shaders y tal. Y le comentó otro youtuber, que sé que es un youtuber porque lo conozco, pero la verdad es que no veo sus vídeos, que se llama Tone Gameplay, creo. Y que decía que era la historia de su vida, que él también tenía portátiles, pero que no le cargaban ch con shaders. Pues sigo diciendo que es por el sistema operativo, porque realmente mi portátil no es para gamers. Ahí está, en mi casa. No es exactamente para gamers, sino que es una workstation. O sea, es una estación de trabajo. Para hacer diseño gráfico y tal. Pero, justo por el sistema operativo que tengo, es posible esto. Así que si un día
Bueno, no era por aquí. De hecho, leí toda la vuelta. Si un día tengo el honor de hablar con Seropan y grabar con él o algo así, pues le voy a explicar eso. Le voy a decir, Celo, no te confundas. No es el ordenador, es el sistema operativo. Ah, lo que puedo hacer ahorita sería un mapa. Que justo le dije a Brenda hace unos días que le iba a enseñar cómo hacer uno. No lo he hecho. Ah, hablando de eso, voy a estar haciendo tutoriales todas las semanas, como semi-tutoriales. Hago brújulas de, pues para principiantes. Cosas típicas como hacerte las primeras armas y tal. ¿Por qué me lo pidió, Bren? Okay. ¿Qué hago? Esto por aquí, esto por aquí. La verdad es muy barato tener un mapa. Pero Brenda piensa que es como el del mod de Raíz Minimap. No, 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 no. No es nada parecido. Tienes el mapa en blanco aquí. Lo pones y se genera. Pues así sabes en qué dirección vas. Si te sales del área de donde se genera, pues mínimo te muestra hacia dónde tienes que ir. O sea, te muestra que si vienes para acá, vas a entrar otra vez en el área del mapa. Bueno, ahorita ya no estoy entrando, ahí está ya. Voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir. Solo puedes dormir por la noche. No, 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 no. Es que con este pack no sé cuándo está oscureciendo. Porque todo se ve más opaco y más oscuro y me quedé pillado entre dos cofres. Lo típico. Aunque podría ser algo como. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, cierto, sí, cierto. A ver, tengo que dormir. A hacer estanterías, pero ahorita. Por cierto, ya se me está olvidando. Que dije que iba a hacer. Oye, no me deja. Quiero dormirme. No quiero que me maten otra vez. Estuve viendo el video de la otra vez y la verdad es que no me mató el arquero, sino me mató un Enderman. Pero el arquero fue el que me condujo hacia allí, así que yo lo culpo a él. Y se hace de día. Eso marca que ya se me acabó el tiempo. A ver. Solo voy a terminar esto. El video va a ser un poquito más largo hoy. No me gusta darle la razón a Bren. Ah, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Ah, es que se le iba diciéndome que igual al final alguien me va a pedir que los haga más largos. Le digo que no creo que algún día llegue a tener tanta audiencia, pero ella siempre me dice ser optimista. Y la verdad es que debería hacerlo porque en el primer video que hice fue lo que dije, ser optimista. Y lo soy, pero a veces también tienes que poner los pies en la tierra. Tararara. Ah, si yo fuera otra persona, vocaliza bien. La verdad es que me vería quizás porque estoy jugando con cheaters. Pero es que no es que comente muy bien que digamos. Pero tampoco quiero quedarme así. De verdad que pienso cambiar. Pienso volverme en alguien. Pienso volverme más activo, más. No tengo la palabra para describir. Ok. Ya no tengo. ¿No? Sí, tengo. Pienso volverme más activo a la hora de comentar para que pues se entretengan más. Y tal. Y tal, 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 tal. Por aquí. Ahora, ya sé que esto quizás es una tontería porque al final, si pongo esto aquí, voy a tener que. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Tendría que encantar un hacha con toque de seda, o bueno, cualquier arma con toque de seda, para quitar las librerías.
A ver qué me da la suerte. Solo tengo 12 niveles, pero la verdad es que no importa porque no es que tenga, no es como que tenga mucha armadura. Me cago en todo. Justo lo primero, empiezo errándolo. Pero bueno, tiene solución. Nomás que no esté, que no me siga equivocando lo siguiente. Bren se va a emocionar cuando vea que el video dura más de 20 minutos. Y luego me va a decir, ándale, hazlo siempre así. Te lo van a pedir a diario. Y le voy a decir, no sueñes tanto. Me va a decir, no son sueños, soy optimista. Ah, es que la conozco. Oye. Molesta cuando eso pasa. Ándale. Es que me está molestando esto. Pongo accidentalmente la tecla para abrir el menú de. Ok. Creo que lo esencial sería encantar el peto con 7. ¿Qué será? ¿Protección o no? Pues puedo hacer una espada nueva. Y si me dicen, hey, ¿por qué no encantaste un peto nuevo y encantaste un usado? Pues porque la verdad no me importa mucho porque tengo muy poquita experiencia. Y no sé algo que voy a ocupar. ¿Dónde está el hierro? No tenía menos de hierro. Ay, Dios. ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Ah. ¿Y aquí? Nada, nada, nada. Aquí estoy. Es que estoy más ciego que. Espero que Brenda no me haga burla, porque siempre estoy diciendo que está ciega. Es que está medio ciega. Pero bueno. Ah. Tararara. Por aquí, por aquí. Ok, ya tengo para hacerme una espada. Y lo voy a encantar. Espero que me dé algo como aspecto ígneo. Igual solo me va a tocar, me va a tomar, digo. Me va a tocar un encantamiento de algo inútil como un 4. Y en ampliado 1, ándale. ¿Yo para qué quiero una espada de hierro irrompible? Ah, pues lo intenté. Bueno, de hecho podría intentar, a ver si me toca un encantamiento de 1. Eso. Ay, es que es de las cosas que más me gustó del 1.8, que uno puede escoger su encantamiento. En la 1.7, pues no. Ok, no vas a tocar ningún encantamiento 1. Oye, por favor. Quizás es porque esto está aquí. Y si lo pongo en otro lado, funciona. Quizás me la estoy jugando. Sí, me la está jugando. Total y completamente absurdo. Ahí está. Ya que quedé como noob, voy a acabar con el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo comenten, que lo voten. Y pues que me den su opinión sobre esto. Y cómo se ven los nuevos cheaters. Que quizás me quede con ellos o quizás no. Depende del rendimiento que me esté dando. Ahorita está 30 y no importa porque estoy grabando a 30 FPS. Así que. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y feliz tercer día del año. Hasta la próxima. Bye.